Muy buenas a todos a este nuevo vídeo del canal Las Movidas de Ezequiel. Os traigo un nuevo unboxing de monedas que me han llegado recientemente por carta certificada. Y bueno, nada, vamos al tema. Bueno, pues la carta de hoy es muy sencilla. Son cuatro monedas nada más. En total pesan las cuatro un poquito menos. Concretamente pesan 99,2 gramos. Pero vamos, redondeemos a 100 gramos y son 100 gramos de plata. En esta carta lo que me han llegado han sido 4 duros, o lo que viene siendo lo mismo, 4 monedas de 5 pesetas de plata. Esta que tenéis ahora mismo en pantalla, de Alfonso XII, aquí lo tenéis, el último retrato de Alfonso XII, las monedas de Alfonso, bueno, para las monedas de Alfonso XII existen 3 retratos. Este es el último porque tiene la barba. Fijaros quién hace acto de presencia, el palillo. Aquí tenéis la barba, ¿vale? Por eso os puedo decir, sobre todo por ese detalle, os puedo decir que es el tercer retrato. Y después, las otras 3 monedas que me han llegado son de su hijo, Alfonso 13, iba a decir Alfonso 14, ni existe aún ningún Alfonso 14. Y nada, me han llegado estas, bueno, estas 4 monedas. Curiosidad, por si no lo sabéis, en este tipo de monedas y en muchas monedas españolas siempre tenemos una fecha fija, digamos, pero después en las estrellas puede aparecer otra fecha o concretar más. Sobre todo en las monedas de franco es donde mejor se ve, yo que sé. Pues la moneda era del 57, pero se acuñó en el 57, en el 58, en el 59. Pues en las estrellas aparece el año exacto. Esa fecha fija, digamos, sobre todo en las monedas de franco, es la ley, ¿no? La ley no de la plata, sino la ley por la cual se dijo: hay que hacer monedas de tantas, de 5 pesetas. Es la ley del 57, entonces dejó 1957, y en las estrellas se concretó pues exactamente el año que se acuñó. Y bueno, y aquí en esta moneda pues podéis ver el primer retrato de Alfonso XIII. Seguramente podáis observar que en las estrellas, en estas por lo menos, aún se pueden ver los dígitos, ¿vale? En la anterior de Alfonso XII no se podían ver. Y de Alfonso XIII, aparte de la moneda anterior, que es el primer retrato, las otras dos que me quedan, si no me equivoco, son el segundo o el tercer retrato. Ah, no, pues es solo el tercer retrato. Hostia, pues no caigo ahora en cuál es el segundo. Pero bueno, otra monedita más de 5 pesetas. En esta las estrellas no se pueden ver, la verdad. Y por último, la última de las monedas de 5 pesetas. Que bueno, que ya veis que están, bueno, sí, una conservación regulera, digamos. No están mal, pero bueno. Y esta, aunque el retrato, bueno, veis que hay marcas, hay bastantes marcas, pero por lo menos las estrellas, no sé si sois capaces de apreciarlas, pero las estrellas en esta se ven bien. Y bueno, nada, pues sin enredar mucho más, estas son las 4 monedas. No quiero hacer el vídeo largo, y dos, no me queda casi batería en la de cámara. Así que nada, estas son estas 4 monedas. Me salieron relativamente bien de precio, pero claro, como tuve que pedir que me las mandaran por envío certificado, el envío certificado siempre es un pelín más caro, y al final, si quieres jugar con ellas para revenderlas o para cambiarlas o tal, pues siempre te queda la cosa un poquito menos holgada. Pero bueno, yo creo que solo me voy a quedar con esta, creo que era la que de Alfonso XIII, el que tenía las fechas que se podían ver bien, el del tercer retrato. Y con las otras, espero poder sacar pues la misma cantidad de dinero que tuve que pagar por las 4. No sé si me explico. 100 gramos de plata, monedas de 5 pesetas españolas. Y nada, poco más. Espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente.